Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Vulches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf, les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer el desarrollo de emisión, conducción y locución para este video que viene siendo parte de la serie de las soluciones prácticas que se empezaron a realizar desde el año 2017 y en este año 2019 esta es la primera. Entonces va a ser la SP Solución Práctica 001-2019. Bien, entonces vamos a empezar. Bueno, el tema que yo les traigo a continuación corresponde a algo bastante interesante y exactamente es lo siguiente. Bueno, primera cosa, para poder hacer este ejercicio es importante que usted tenga presente buscar una imagen específica que acompañará permanentemente su proyecto, en especial sus formularios, en especial sus informes. Y entonces, si esta aplicación que usted desarrolla es una aplicación que usted la va a tener disponible para venderla, distribuirla a cuantas personas usted quiera y con eso cobrar un dinero, entonces se hace necesario que usted adopte crear una función pública para adecuar la imagen que va a establecer en su formulario o en su reporte. Y esta imagen, pues obviamente, se plantea en un módulo y se escribe allá el nombre de la ruta donde está esa imagen alojada. Vamos a poner aquí un ejemplo muy sencillo. Yo tengo una imagen aquí alojada en una carpeta que se llama Imágenes y mi imagen se llama Logo 1. Logo 1. Bueno, aquí en este momento pues no la vemos muy bien, ¿no es cierto? Pero la idea es que esa imagen Logo 1, ¿no es cierto? Nosotros la podamos incorporar en un formulario. Bien, entonces para eso podemos hacerlo así, de la manera siguiente, muy sencillo. Bueno, tenemos la imagen logo 1, ¿ok? La imagen logo 1. Yo voy aquí rápidamente para que la imagen se pueda ver, porque en este momento tengo aquí una propiedad, vamos aquí, a donde dice configuración avanzada del sistema, yo la tengo acá en este momento a nivel de la ficha opciones avanzadas, configuración, no resalto, una opción que dice dejar que Windows elija la configuración más adecuada para el equipo. ¿Sí? Entonces aquí la voy a utilizar y le digo aplicar y después le digo aceptar. Una vez que le digo aceptar, entonces si salgo de acá, regreso nuevamente a mi carpeta. Esa carpeta donde guardo mis imágenes, ¿sí? Entonces yo la estoy guardando en el D. Estoy guardándola en el D. Entonces esta imagen es la que yo quiero utilizar, ¿no? Puede ser esa como puede ser cualquier otra, ¿no? Pongo como base ese ejemplo. Entonces, esta imagen yo la quiero almacenar, ¿sí? En un formulario o en un reporte, fuera el que fuera, ¿de acuerdo? Y lo hago planteándolo por medio de la hoja de propiedades en la ficha que se llama eventos y en la propiedad que se llama al cargar, ya bien sea el formulario o ya bien sea el informe. ¿Para qué nos va a servir todo esto? Nos va a servir para que, vamos aquí a crear una pequeña base de datos así muy rápido, ¿sí? Hay una basecita de datos rápido. Aquí vamos a alojarla en el D, entonces apliquemos la base de datos. Vamos a poner aquí prueba 1, así la vamos a llamar, listo, está en el D, se llama prueba 1.accdb, listo, la vamos a crear. Entonces, en esta parte que tenemos acá, vamos a crear un formulario sencillo, ahí lo tenemos. Entonces, este formulario vamos a llamarlo, digamos, formulario menú. ¿Ok? Formulario menú. Bueno. Por otro lado, vamos a crear también un reporte en blanco
que se llame reporte general, por ejemplo, ¿sí? Y por otro lado, vamos a crear un módulo. En ese módulo, entonces ahí en ese módulo es donde vamos a establecer nuestra imagen. Entonces, vamos a decirle así, vamos a decirle public function, vamos a llamarlo mi logo, abre paréntesis, cierra paréntesis, as, vamos a utilizar el término variant, ¿listo? Ok, y ahí entonces vamos a ponerle mi logo, abre aquí mi logo, igual, y entre comillas, entonces enunciamos la ruta donde está alojada la imagen. Hay que aclarar que esa imagen que usted está aquí enunciando, usted la puede cambiar. La gran ventaja es que usted en todos los formularios y en todos los reportes siempre va a escribir es una orden. Y simplemente cuando usted quiera cambiar esa imagen, pues viene aquí al módulo y cambia la ruta de la imagen, incluso el nombre de la imagen, no es más. Pero eso inmediatamente va a ser inmediatamente retomado en todos los formularios y en todas las imágenes. Entonces acá, por ejemplo, vamos a poner así, de dos puntos, el símbolo del backslash es conal 092, ¿sí? Para decir que este es el directorio. Imágenes 092 para sacar el backslash y luego le decimos logo 1.jpg. Importante que se enuncie siempre el nombre de la extensión de la imagen. Puede ser JPG, puede ser PNG. ¿De acuerdo? Bueno, nada más se hace ahí. Esa es la función que vamos a utilizar. Entonces vamos a guardarlo. Vamos a llamar esto aquí mi módulo. Mi módulo, así va a llamarse, y guardamos. Bueno, entonces empezamos así. Para el formulario, entonces vamos a abrir el formulario, vista diseño. Entonces acá donde dice tipo, ahí abrimos el tipo, borramos esto. Entonces vamos a colocar una imagen acá sencillita. Ahí vamos a insertar una imagen pequeñita, no necesariamente tiene que ser grande porque a veces las imágenes cuando son grandes obviamente van a ocupar bastante espacio en nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Entonces ahí está. Entonces esta imagen obviamente, pero espérate un momentico, a ver, una imagen es esta, ahí. Entonces yo la cojo y la resalto aquí, ahí, listo, en ese momento me llega el sitio donde yo quiero la imagen, entonces le voy a decir aquí cancelar, pero igualmente en mi objeto ha quedado acá definido con este nombre que se llama imagen 3, aquí en otras dice imagen 3, ok, bueno, y acá en este espacio le vamos a poner acá el nombre de nuestra aplicación, entonces aquí le ponemos nombre de mi aplicación, ¿sí? Nombre de mi aplicación. Bueno, entonces acá vamos aquí a centrar, listo, esto lo ponemos un poquito más grande, 14, ok, lo resaltamos en color negro, negrilla, nombre de mi aplicación. Bueno, este lo vamos a llamar, acá dice etiqueta 4, vamos a ponerle LN1, ¿no es cierto? La etiqueta LN1. Y bueno, ya entonces ya tenemos esa parte. En nuestro módulo podemos aquí anotar también algo interesante. Otra función, entonces aquí vamos a ponerle public función, entonces etiqueta o sí,
mi etiqueta, por ejemplo, o título, vamos a ponerle así, título BT. Título BT. Abre paréntesis, cierra paréntesis. Título BT. Abre paréntesis, cierra paréntesis, as string. ¿Listo? Entonces acá le decimos título BT será igual a. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, almacén repuestos. Listo, no más. Eso es suficiente. Entonces guardamos ahí. Y salimos. Bien, entonces tenemos una imagen y tenemos un nombre. ¿De acuerdo? Bueno. En ese momento, nuestro formulario, ¿no es cierto? Nuestro formulario, ¿qué va a tener? ¿Qué va a tener? Vamos a definirle aquí unas rápidas características a nuestro formulario. Entonces acá vamos a ponerle aquí centrado, sí, listo. Selector de registros, no, botones de navegación, no. Aquí en barra de desplazamiento, ninguna. En la de botones de minimizar, maximizar, ninguno. Listo. Nos vamos aquí a otras, le decimos aquí emergente y termina ahí la operación. Bueno, entonces ahora vamos a hacer los cargues de las funciones. Entonces estamos acá tocando la selección del formulario, vamos a la hoja de propiedades, vamos a evento y aquí donde dice al cargar, abrimos acá, le decimos generador del código y ahí en ese punto le escribimos lo siguiente. Entonces, me.imagen3.picture igual a qué? Mi logo, abre paréntesis, cierra paréntesis, y luego la otra sería ln1.caption igual, y le ponemos título, bt, abre paréntesis, cierra paréntesis. Entonces ya está listo. Esa es la instrucción que nosotros haríamos acá, ¿no es cierto? Para resaltar esa parte. Muestre a ver acá. Título BT, ok. Buah. Entonces ya lo está acá. En ese momento, cuando nosotros vamos aquí a cargar nuestro formulario, entonces nuestro formulario, como aparece ahí, ya sale la imagen y sale el término que dice almacén repuestos. Ahora, eso mismo que está ahí, ¿cómo sería en el caso del informe? Bueno, más sencillo todavía. Usted simplemente toma el formulario, saca una copia de todo esto, control C, y simplemente va usted a meterlo acá en el formulario. Entonces, en el informe, vamos a decirle acá en el informe, encabezado o pie de página del informe. Ahí está. Entonces, aquí usted simplemente lo que hace es pegarlo. Cierra aquí un momentico. Ahí lo corre hacia abajo una, y listo, ya quedó ahí. Pero a este también tiene que hacerle lo mismo. Entonces, en el informe, ¿no? Vamos a cerrar esto un poquito más acá. Cerremos esto también aquí un poquito. Y esto también lo cerramos un poquito para poderlo ver mejor. Bueno, entonces, el informe también en el formato va a estar centrado, decimos ahí que sí, nada más, y en la palabra otras va a estar emergente, listo. Y en el evento, a nivel del informe, entonces donde dice cargar, ahí, en cargar, nosotros tenemos ya presente que esto es una imagen, este es el LN1, ¿sí? O sea, tiene esos nombres. Entonces, en el generador de código, vamos a estipular esa parte. Entonces, le decimos así. me.imagen.picture igual mi logo, abre paréntesis, cierra paréntesis, y acá le ponemos ln1.caption igual, y le ponemos acá título BT, abre paréntesis, cierra paréntesis, listo. Guardamos la información y salimos de acá. Entonces, ya lo que usted le vaya a meter de contenido a su informe,
lo que usted le meta de contenido a su formulario, etcétera, etcétera. Entonces, ahora lo único que hacemos es cargar el informe. Entonces, el informe cuando se carga, puede usted apreciar que está el loguito y el título. Bueno, ¿qué razones hay de esto? Pues que simplemente cualquier imagen que usted coloque allí, cualquier imagen, ¿no es cierto? Lo importante es que la imagen que usted está colocando tiene que cumplir algo muy importante, es que la imagen no sea tampoco tan grande, ¿no? Si vamos a meterla en un formulario, que la imagen sea de exactamente 100 píxeles, por ejemplo, tanto para el formulario como para el reporte. Si usted quiere una imagen pequeña, muy pequeña, digamos que sea exactamente lo que corresponde a 1 centímetro al cuadrado, entonces la imagen que sea por ahí de unos 35 píxeles. Nada más. ¿Esto con qué propósito? Para que no cargue tanto, digamos, esa base de datos, para que no se amplíe tanto en tamaño, ¿no es cierto? Porque muchas veces las bases de datos también se amplían mucho en tamaño y es a causa de las tantas imágenes que uno le coloca. Bueno, entonces ya lo saben. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? La imagen que usted quiera elegir. ¿Cuál es la ventaja enorme de todo este trabajo? Pues que usted puede desarrollar 100, 200, 300 formularios y a todos les aplica en el cargar siempre esas funciones que están resididas en mi módulo, ¿sí? O en el nombre del módulo que usted le quiera montar. Allí, entonces, en ese módulo, cuando usted, por ejemplo, va a coger esta aplicación y se la va a vender a cualquier persona, es obvio que va a cambiar el título y la imagen. Entonces, eso es lo que lo vuelve muy personalizado. Entonces, en el módulo, usted lo único que tendrá que hacer es cambiar la dirección de la imagen y el nombre de la imagen y el título del BT. Nada más. Esto aprovecha uno enormemente esta tarea porque simplemente por 200 formularios o más que haya, estos automáticamente cambian cuando en el módulo se cambian estos parámetros. Nada más. Esa es la gran ventaja que tiene esta clase de funciones. Ahora bien, para que las funciones fueran mucho mejor, dicen que se pueden manejar en una tabla, pero eso todavía no lo sé. Estaré en mi función de investigarlo y prontamente, cuando tenga la respuesta, volveré aquí a este escenario de soluciones prácticas y les estaré dando esta nueva parte de conocimiento. Muchas gracias y espero que esto les haya gustado mucho. Con ustedes estuvo Sandra Liliana Yaya Wilches y, como siempre, les estoy recordando que puedan ustedes suscribirse, pónganle un clic a la campanita y repliquen el nombre de InfoYayate a cuanta persona ustedes conozcan para ayudarlos a crecer. Muchas gracias y nos vemos en una próxima solución práctica. Hasta pronto.